bien clarito en dónde estamos y qué es lo que vamos a ver la primera fecha del DTM 2008, hoy aquí en Power Sport. Como cada año, por supuesto, el campeonato empezó en el Hockenheim y ahí nos iremos en un momentito nada más. Pero antes fue la presentación de la temporada 2008 por parte de Mercedes y Audi, los dos fabricantes premium alemanes, que presentaron sus equipos y sus autos precisamente en Düsseldorf. Imágenes que ya vimos en Power Sport, una gran fiesta con muchísima gente, pero que fundamentalmente también sirve para ir acercando el producto y para hacer conocer a los pilotos como este, Ralf Schumacher, novísima incorporación al DTM de año 2008. Ambos fabricantes están presentando cuatro autos temporada o año 2008, otros cuatro autos de la temporada 2007 y dos autos de la temporada 2006, si bien Mercedes decidió prescindir de esos autos e incorporar uno más de la temporada 2007. El Hockenheim, como le dije, primera fecha, este campeonato 2008 que también culminará en este mismo circuito. Welcome to Hockenheim Ring for the first DTM race of 2008. Con la bienvenida que nos da el campeón de la categoría, Matthias Ekström, tenemos esta vista aérea de este en Hockenheim, como muchas veces le dije, mutilado, pero Hockenheim al fin, y en donde se llevaron a cabo las pruebas previas, es decir, las clasificaciones, que hasta aquí marcaban como que todo estaba muy parejo. Y hoy tenemos a Bruno Sprengler, este canadiense que va realmente fuertísimo, que entraba en la superclasificación en la que entran los últimos 10, y se quedaba finalmente con el tercer puesto de clasificación. Atrás de él venía Matthias Ekström, que se quedaba con el 2. Y la pole iba a ser para un hombre que hace muchos años y muchas carreras que está corriendo en el DTM, nunca con un auto competitivo como este año, Timo Scheider. Usted lo recordará seguramente cuando corría con el Opel allá hace muchos años ya en el DTM, cuando Opel y General Motors todavía estaban presentes, y se quedaba con el 1, el segundo para Matthias Ekström, toda la fila de adelante para Audi, Sprengler y Di Resta, Mercedes y Mercedes en la segunda, Christensen y Jamie Green, Tomczyk y Oliver Jarvis completaban los 8 de adelante. Incorporación importante, le dije, lo tenemos aquí a Ralf Schumacher, que dejó el Toyota de Fórmula 1 para subirse al DTM y está haciendo este año un año de aprendizaje que seguramente será muy duro. Y empezaba con estas 37 vueltas sobre el circuito de 4.574 metros para lo que era la primera exigencia del año, y un Ralf Schumacher que, insisto, tenía que ir poniéndose, acostumbrándose nuevamente a manejar un auto con techo. Primera fila, como le dije, Timo Scheider y Matthias Ekström, dos Audi de la temporada 2008. Adelante, Bruno Sprengler y Paul Di Resta, dos jóvenes dentro de la escuadra Mercedes que seguramente darán mucho que hablar durante el año. Tom Christensen, un veterano que sabe mucho, y Jamie Green, otro jovencísimo piloto de Mercedes en la tercera. La cuarta para Martin Tomczyk y Oliver Jarvis. Muy buena la actuación de Oliver Jarvis, un inglés que realmente lo lleva fuertísimo. Bernd Schneider, algo desdibujado, junto a Gary Paffett, tester del equipo McLaren de Fórmula 1, Alexandre Premat y Mike Rockenfeller, con autos de la temporada 2007, junto a Marcus Winkelhock y Christian Albers, retornando al DTM con un auto realmente antiguo, Ralf Schumacher y Maro Engel. Susie Stoddart, la mujer que corre para el equipo Mercedes, junto a Matías Lauda. Y en la última fila, la nueva incorporación, Katherine Legge, que está corriendo con Audi, reemplazando a Vanina X. Y ahí nos vamos para la primera de 37 vueltas con los dos Audi, que arrancaron realmente bien. Y la punta va a ser para el campeón de la categoría, para quien tiene el 1 en las puertas de su A4, Matthias Ekström. Y nos vamos ya a la segunda curva de este circuito del Hockenheim, que nos llevará a la parabólica y de ahí a una frenada muy exigente en la horquilla. Recordemos el año pasado que había un accidente realmente tremendo acá entre Premat y Christensen, que en realidad eran los dos más perjudicados, y Premat estuvo varias carreras sin correr. Ahí va el DTM, la primera frenada muy exigente de esta primera carrera del año, y la punta es para los dos Audi de Ekström y Timo Scheider. Tercero está Bruno Sprengler, tratando de no perder contacto con la punta. Cuarto, el Mercedes negro con la publicidad de AMG, que es Paul Di Resta, un chico que va muy fuerte, realmente muy rápido y que va a dar muchísimo que hablar. Recordemos el año pasado qué buen campeonato hizo con el auto de la temporada 2005, un auto que ya tenía 3 años encima y sin embargo se las ingenió para aparecer adelante, mientras lo vemos a Tomczyk tratando de recuperar el terreno que no pudo hacer en clasificación. El DTM que este año se presenta con 19 autos, teniendo en cuenta que Mercedes decidió no presentar su auto modelo 2006. Lucha entre dos alemanes, uno jovencísimo como Tomczyk adelante y Bernd Schneider atrás. Bernd Schneider, que seguramente estará deseando volver a los primeros planos.
Ekstrom, Scheider, Sprengler, Di Resta, Christensen, Jarvis, Puffett y Green, los ocho de adelante. Es realmente muy bueno lo de Oliver Jarvis corriendo con este auto temporada 2007, que tienen algunas pequeñas ventajas respecto de los del 2008, pero que aún así le faltan 5 para el peso para pelear la punta, que de alguna manera es algo que está previsto por parte de los fabricantes, que quieren tener los autos temporada 2008 peleando adelante y no que pase como el año pasado, donde los Mercedes temporada 2006 eran más rápidos que los 2007, hasta que más o menos le encontraron la vuelta y los pusieron muy competitivos. La lucha entre Jarvis y Puffett. Puffett, que tiene también su lugar como tester del equipo McLaren de Fórmula 1, hizo una maniobra realmente muy buena para tratar de no perder contacto con la punta, que hasta aquí es Ekstrom, Scheider, Sprengler, Di Resta, Christensen, Puffett, Jarvis, Green y Tomczyk en los primeros 9 lugares. Ralf Schumacher en este momento está en el puesto 15. Su primera carrera, que fue complicada, ya la vamos a ir viendo. Como cada año sigue siendo el reglamento deportivo, que los deberán detenerse 2 veces obligatoriamente, pero han cambiado las vueltas en las cuales se pueden detener. Por ejemplo, en este caso, Christian Albers se está deteniendo y hará abandono de la carrera después de un pequeño encontronazo con Ralf Schumacher en la primera vuelta, que le rompió parte de su suspensión delantera. Y hasta aquí llegó la primera carrera de este ex Fórmula 1 dentro del equipo Audi. Le decía, el año pasado se podían detener a partir de la 6ª vuelta, lo que llevaba a que algunos autos quedaran afuera para retener a los que ya habían parado. En definitiva, se suscitaban situaciones sumamente complicadas y que llevaron a muchos enojos. A partir de este año recién se abrirán los boxes en la vuelta 11. Y muy buena la maniobra de Jamie Green, que lo pasa a Oliver Jarvis, que lo van mandando para atrás. El auto no tiene el ritmo de los autos modernos. Y Tomczyk, que está tratando, por supuesto, de ganar otra posición más. Efectivamente lo va a lograr. Y Tomczyk quedará en el 7º lugar, tratando de alcanzar a Gary Puffett con el Mercedes naranja. Otro que está tratando de agarrarlo a Jarvis es Bernd Schneider. Múltiple campeón de la categoría, algo desdibujado en los últimos años. Sin embargo, sigue estando atrás del volante y sigue siendo, por supuesto, la superestrella del equipo Mercedes, mientras Tomczyk se le viene encima a Gary Puffett, que está corriendo con un Mercedes temporada 2007. No le tocó uno de los asientos más calientes de la escuadra en esta temporada 2008, lo mismo que a Ralf Schumacher, a quien a propósito dieron un auto temporada 2007 para no exponerlo a tanta presión, en el sentido de que debería ganar por ser Schumacher y por estar en un auto de los más nuevos, con lo cual le han dado este año para que haga escuela y, por supuesto, para que se sume al DTM de a poco, siendo una figura rutilante seguramente y sin duda alguna en Alemania y en el resto de Europa también. A partir de lo cual se empezará a disgregar un poquito el lote. Puffett bloqueando Tomczyk y Jamie Green. Pelotón intermedio, pero que está dando la acción en este momento en pista, que sigue teniendo como puntero a Ekstrom y Timo Scheider con los 2 Audi, Sprengler y Di Resta con los 2 Mercedes en el 3er y 4er lugar. Y Tomczyk, que está yendo absolutamente al límite, tratando de no perder más tiempo atrás de Puffett, que tiene un auto que está un poco nervioso. Uno lo nota cuando acelera la salida de las curvas, como el auto se empieza a poner un poquito de costado, pero como Tomczyk viene tan cerca, no tiene lugar para pasarlo, no hace tiempo hacia la curva siguiente para pasarlo. Mientras se va deteniendo el primero, que era hasta aquí Matías Ekstrom, campeón de la temporada 2007, también lo hace el canadiense Bruno Sprengler, y el primer pit stop obligatorio de los grandes candidatos, con el cual también nos iremos a nuestro primer corte en nuestro Power Sport del día de hoy. Estás viendo Power Sport solo en el radar.